Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como el título lo dice, esto no debes hacerlo con tu perro. En este video te vamos a compartir un dato muy importante al cual debemos ponerle atención si no deseamos afectar a nuestra mascota. El tema alimentación en nuestro perro es algo que a todos nos preocupa. Cuando nuestro perro deja de comer, simplemente nos descontrolamos y empezamos a buscar qué podemos hacer para que nuestra mascota coma. Hace poco te compartí un video donde te explicaba las causas que generaban que tu perro no se alimentara correctamente. En este video te vamos a compartir un dato al cual le debes poner atención, ya que esto, si lo haces bien, te puede ayudar a que tu perro se alimente de manera correcta. En videos cortos que les he compartido, les he mostrado las actividades de mis perros durante la mañana. Y este es el dato del que te quiero hablar. Un perro, al levantarse, primero debe ejercitarse antes de comer. Nunca debe el perro comer y después ejercitarse, porque podemos generar una torsión de estómago, principalmente en las razas grandes. Esta torsión de estómago es muy común cuando el perro ya se alimentó y este sale a caminar, a trotar, hace ejercicio y viene esta situación. Un perro al levantarse, lo primero que debe de hacer es ejercitarse, ya sea en la parte de atrás o en la parte de enfrente de la casa si es que no tenemos tiempo de sacarlo a una caminata. Si no tenemos tiempo de sacarlo a trotar un poco, podemos ejercitarlo en casa y después, pasado algunos 20 minutos, 25 minutos, ya el perro puede consumir alimento. Recuerda que cuando el perro se alimenta, normalmente lo que el perro hace después de consumir alimento es descansar, dormir, ya que es parte de. Así que no puede tu perro iniciar el día alimentándose y después busques ejercitarlo, porque esto afecta al perro en varios factores. El primero, no va a disfrutar el paseo. ¿Por qué? Porque el perro va a ir basto de alimento, va a ir cansado, no va a ir ligero. Es bien importante que el perro, cuando sale a caminar, cuando hace su paseo, ya sea una caminata, trotar, es bien importante que este esté ligero. Otro punto es que si el perro consume alimento antes de ejercitarse por las mañanas, pues el perro lo que va a buscar es simplemente dormirse, echarse en un punto, ya no moverse y descansar. El otro dato que te acabo de comentar es la torsión de estómago. Es muy importante que le pongas atención a este punto. Recuerda que al ir el estómago cargado y el perro empieza a trotar o a hacer ejercicio, empieza a brincar, empieza a correr, pues es normal que venga esta afectación de torsión de estómago. Entonces es importante ponerle atención. En relación a esto que te comento, si tú estás buscando que tu perro se alimente de manera correcta, entonces debes informarte en qué momento son los tiempos indicados de alimentación. Como te lo acabo de comentar, por las mañanas es preferible que el perro primero se ejercite y después se alimente. Si tenemos nosotros actividades que hacer, ya sea estudio o trabajo por la mañana, y no tenemos tiempo de sacar al perro, no importa, podemos dedicarle unos 10 minutos en un área de la casa, jugar con él, ejercitarlo, hacerlo correr. Después de eso, dejar que el perro se calme y ya darle de comer. Por la tarde, ya debemos tener tiempo para sacar al perro a caminar, para sacar al perro a pasear. Después del paseo, regresamos a casa y el perro ya puede alimentarse. Estos son puntos a los cuales debemos ponerle muchísima atención, porque aunque no lo creamos, son puntos que afectan que el perro no se alimente correctamente. Entonces el perro siempre debe primero ejercitarse y después alimentarse. Si el perro es cachorro, es algo de lo que no tienes que preocuparte, porque los cachorros tienen intervalos de sueño más corto y se ejercitan jugando con sus otros compañeros de camada.
y llegan los tiempos de alimento. Llegan estos muy activos, por eso es que el cachorro consume alimento perfectamente sin mayor problema. Sin embargo, si el perro ya es adulto, tienes que ponerle atención a este dato que te acabo de comentar para que tu perro se siga alimentando de la mejor manera. Espero que este dato que te acabo de compartir te sea de ayuda y tu perro se siga alimentando de manera correcta. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!